argentino tuvo la oportunidad de empatar el encuentro desde el manchón penal, mientras que el portugués sentenció el marcador y la victoria para su equipo. La Juventus de Turín permanece como líder indiscutible de la Serie A, luego de derrotar 2-0 al Milán en San Siro, en un partido donde Cristiano Ronaldo fue el gran héroe al marcar el gol decisivo, mientras que Gonzalo Higuaín fue el gran villano al fallar un penal que hubiera significado el empate. El equipo de Turín se adelantó en el marcador al minuto 8 con un gol de Mario Mandzukic, quien aprovechó un soberbio centro de Alexandro para rematar de cabeza y dejar al arquero sin posibilidades. Milán tuvo un penal a favor al minuto 38 luego de una mano dentro del área, mismo que fue confirmado tras el uso del VAR. El encargado de cobrar desde los 11 pasos fue Gonzalo Higuaín, quien lo hizo de mala forma para perdonar a su ex equipo. Ya en el complemento, la Juventus siguió siendo mejor al generar las mejores jugadas de gol, mientras que el cuadro rosonero, por más que intentó, no logró tener aproximaciones importantes. Fue hasta el minuto 81 que Cristiano Ronaldo se hizo presente en el marcador al aprovechar un rebote dentro del área grande para fulminar al arquero y poner el 2-0 final. De esta manera, la Juventus sigue como líder absoluta de la Serie A con 34 unidades, sacándole ya 6 unidades a su más cercano perseguidor, el Napoli.